En la lógica de programación, lo que estamos haciendo es preparándonos o teniendo unas bases teóricas para lograr desarrollar actividades más complejas mediante el código más adelante. En estas bases, lo primero que tenemos que saber es que dentro de las variables podemos almacenar tres tipos de datos. El primer dato es el de cadena o tipo string, que se usa para almacenar texto. El segundo son las variables booleanas, que se usan para almacenar datos falso y verdadero. Y el tercero, variables numéricas, para almacenar datos numéricos. También vamos a encontrar lo que son los ciclos de repetición. Un ciclo de repetición quiere decir, vamos a un ejemplo de un videojuego, por ejemplo, que vaya yo al primer nivel y cuando vaya a terminar el primer nivel, si cumplo todas las condiciones, entonces paso al segundo nivel. Si no, entonces el ciclo se repite y vuelvo y juego el primer nivel. Para eso es que se usan los ciclos. Luego, los eventos. Los eventos se usan para yo indicarle el inicio de una acción, sea, por ejemplo, mediante un clic. Con los array podemos asignarle más valores a una variable. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama frutas, mediante un array, yo puedo decirle que esa variable frutas tenga, por ejemplo, manzanas, tenga peras o mangos. Y las funciones se usan para tener un código en bloques que me van a retornar a mí un valor o las puedo yo ejecutar en el momento que yo quiera o al momento que se cumpla una condición. Para entender un poco de esto, vamos a poner un ejemplo con un juego, en este caso piedra, papel o tijera, donde jugador 1 tiene unos valores string o tipo texto y el jugador 2 tiene también los mismos valores, en este caso piedra, papel o tijera. En este caso vamos a crear un escenario con todas las posibilidades para que el jugador 1 gane. Entonces, tenemos que empezar poniendo lo que son las condiciones. Entonces, si jugador 1 es igual a piedra y jugador 2 es igual a tijera, en este caso, en esta partida, va a ganar el jugador 1. Si jugador 1 es igual a papel y jugador es igual a piedra, en este caso, el escenario también está creado para que gane el jugador 1. Y en el último, también si jugador 1 es igual a papel y tijera, perdón, y jugador 2 es igual a papel, entonces el jugador 1 va a ganar todas las partidas y se va a imprimir un mensaje o va a arrojar un mensaje en la pantalla que diga que gana el jugador 1. Para el jugador 2 sería exactamente las mismas condiciones. El caso tal de que al yo ejecutar la función, si el jugador 1 comparado con el jugador 2 saca, por ejemplo, papel y el jugador 2 saca, por ejemplo, tijera, en este caso el escenario estará creado para que gane el jugador 1.